Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al CONFA, la segunda actividad que tenemos en este Congreso Nacional de Fotografía Análoga. Mi nombre es Guillermo Rodríguez, soy director general del OCHA en México y me da mucho gusto recibirlos en el CONFA, este Congreso Nacional que es la tercera edición. Y hoy vamos a platicar, hoy vamos a tener la primera parte del taller de fotografía de calle con una mujer que es experta en esto, seguramente muchos la conocen, Sandra Hernández. Ella es una fotógrafa mexicana. México-canadiense, embajadora de Fuji, con sede en Querétaro, Querétaro, México, por supuesto, con una prolífica carrera en arquitectura. La fotografía de Sandra se centra en la vida urbana, así como en la relación del ser humano con el entorno y las narrativas que surgen entre ellos. Su pasión por estos temas la ha llevado a editar el primer libro sobre fotografía callejera en la historia de México, cosa que me parece extraordinario. Y todo esto que vamos a hacer con Sandra, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con su libro, con la foto de calle. Antología Fotográfica de Calle Mexicana es fundadora y directora general del Observadores Urbanos, una plataforma dedicada a difundir y a promover la fotografía callejera iberoamericana. Además, es miembro de la comunidad de Women Street Photographers, Women in Street y Women Photograph, y member pro de Raw Society, al lado de fotógrafos como Ed Cashin. La verdad es que es una trayectoria increíble. Me da muchísimo gusto saludar a Sandra. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí. Gracias, Guillermo, por la invitación. Y bueno, gracias a todos los que se están conectando, todos y todas. Vamos a hablar hoy sobre algo súper apasionante que es la foto de calle. Y bueno, también emocionada de que esta segunda parte del taller será en unos días en Monterrey, con una caminata, Exacto. ahora sí que contando los días. Pues mira, es que está bien padre porque esa primera parte que nos vas a dar ahorita el taller, pues virtual, ¿no? Siempre nos empezamos a acostumbrar después de pandemia a estos temas. Ahorita vamos a entrar en la parte virtual, pero va a ser bien interesante que nos encontremos en la calle, de tu lado, que nos vayas contando qué hay que hacer, cómo hay que hacer y qué hay que fijarse. Seguramente habrá muchas preguntas y ojalá que los orientemos hacia allá. Y la verdad es que nos da mucho gusto tenerte en Nuevo León. Durante las diferentes actividades, Sandra llega el jueves a Nuevo León y estará presente en las diferentes actividades que tenemos presenciales. Pero para nosotros, con Sandra, la más importante es esa primer caminata y después la presentación del libro, porque también vamos a presentarlo en Plaza Fátima el libro. La gente que se quiera acercar a que se lo firme, Sandra, a que lo vean, va a estar bien interesante. Pero pues bueno, ya no voy a quitar más de tu tiempo, Sandra. Vamos a arrancar con tu presentación. Si les parece muy bien, y vamos a ir poniendo aquí los Gracias. comentarios y las preguntas de todos. Pues bienvenida y nuevamente muchas gracias por estar en el CONFA 2023. Muy emocionada. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti. Bueno, nuevamente, hola a todos, a todas. Vamos a hablar hoy sobre la foto de calle. Voy a dar nociones muy básicas de la foto de calle, justamente para quienes todavía no conocen este género o para quienes apenas están aprendiendo un poco, tengan sus dudas, etcétera. Y para los que ya practican la foto de calle y ya saben de foto de calle, bueno, que esto sirva como un refresh, ¿no? De ideas. Y por qué no, como inspiración para seguir practicando este género tan revelador y tan complejo, ¿no? Que parece fácil, pero no lo es. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es la foto de calle. Y bueno, me presento, esta soy yo. Soy Vita Flumen, también Sandra Hernández. Y esta foto me gusta mucho porque es justamente, me siento aquí literal como pez en el agua, cuando estoy rodeada de gente, cuando estoy haciendo lo que me apasiona, con la cámara en mano, descubriendo justamente estas historias que se esconden en la cotidianidad. Y estas son algunas de esas fotografías que hago en la calle, lo que voy descubriendo, lo que observo,
lo que me interpela, lo que me hace sentir reflejada, lo que me hace divertir, lo que despierta mi curiosidad y mi creatividad, ¿sí? Lo que me inspira, me estimula. Para mí no hay nada más apasionante que estar justamente a la caza de este tipo de imágenes, de situaciones, de momentos. Pero bueno, se preguntarán qué es la foto de calle, ¿sí? Y mucha gente ya conoce o tenemos una idea. Yo me atrevo a decir que la foto de calle está mal nombrada. O sea, casi que tendríamos que hacer una cruzada por llamarle de otra forma. Porque la primera idea que nos viene a la cabeza cuando decimos fotografía de calle es pensar que solo es foto en las calles, ¿no? Solo salir a la calle y tomar una foto, y quizá falta un poquito más de consistencia. Pero bueno, haciendo historia, la primera mención encontrada sobre la foto de calle fue en el British Journal of Photography en el siglo XIX. O sea que no es un término reciente ni un término de moda, aunque en ese entonces se mencionó con otra connotación y con otras ideas. Esta fue la primera vez que apareció el término. En el, digamos que en el primer libro que se escribió sobre fotografía de calle, David Gibson y Nick Turpin y Blake Andrews dijeron que la foto de calle, en su definición más básica, es fotografía espontánea hecha en situaciones públicas, ¿sí? También tenemos a Rohit Bora, de este colectivo de fotógrafos indios que han estado haciendo mucho ruido en fotografía de calle. Él junto con su hermano Vinit han marcado mucha tendencia en la foto de calle. Y él dice que la foto de calle es una de las formas más puras y también una de las más difíciles, ¿sí? Y justamente su dificultad radica en que no tenemos control en lo que nos sucede alrededor. Ajá. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, pero justamente si yo pudiera añadir algo a esta frase, yo diría que la foto de calle es hacer lo mejor con lo que hay, así de simple, nuestro mejor esfuerzo con lo que tenemos a la mano, porque lo demás no se puede controlar. Para mí la fotografía es mi manera de descodificar el mundo, de entenderlo y apropiármelo, pero también es un viaje interior y puede sonar contradictorio, ¿no? Porque justamente se hace en exteriores, justamente se hace acerca de los demás, pero al analizar qué es lo que me llama la atención, qué es lo que me gusta, qué es lo que decido meter en un encuadre, ahí es en donde yo me autoconozco. Y ha sido muy, muy inspirador todo este proceso. Hay un autor, un escritor francés llamado Georges Perec, que escribió en los años 70 un ensayo llamado Aproximaciones a qué. Y él pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de estas cosas comunes? ¿Cómo asediarlas? ¿Cómo hacerlas salir y arrancarlas del caparazón al que están pegadas? ¿Cómo darles un sentido, una lengua, que finalmente hablen de lo que existe, de lo que somos? Si yo me estuviera tomando un café con Perec, yo le diría, pues, a través de la fotografía de calle, ¿sí? Y aquí es en donde hago un paréntesis y les digo que, así como empecé hace unos minutos diciendo que la foto de calle debería llamarse de otra forma, que me parece que el título que le damos no es completamente
acertado, yo diría que la foto de calle debería llamarse una fotografía de lo cotidiano, fotografía de lo ordinario, de lo mundano, de lo banal. Sí, aparentemente irrelevante, pero no es irrelevante. Ahorita les diré un poco más sobre eso. ¿Cuál es mi relación con la foto de calle? Defiendo las capturas espontáneas. No me considero una purista y me acerco de una manera menos dogmática a la foto de calle. También mi relación con la foto de calle es normalmente desde los bordes. Me gusta enriquecerla con la influencia de otros géneros, un poco lo documental, lo conceptual y también por la parte artística, ¿sí? Mi formación como arquitecta en muchas de mis capturas me delata. Pero bueno, volvemos, ya tenemos la definición de la foto de calle. Vamos a hablar de cómo surgió, vamos a hacer como una embarradita de historia con algunos exponentes básicos de la foto de calle para ver cómo surgió, cómo ha ido evolucionando y posteriormente vamos a hablar de cuáles son las características para hacer foto de calle. Aunque mucha gente considera a Cartier-Bresson el padre de la foto de calle, en realidad, para la mayoría de los expertos, Eugène Apget, este fotógrafo francés, fue en realidad el primer fotógrafo de calle o el verdadero padre de la fotografía de calle, ¿sí? Ya que él establece la calle, el escenario, este escenario exterior como un lugar lleno de significado para la fotografía. Mencioné a Cartier-Bresson. Cartier-Bresson es quizá el fotógrafo de calle más socorrido, ¿no? Cuando nos preguntan por alguien, casi casi que es el primer nombre que nos viene a la cabeza, el de Henri Cartier-Bresson. Es un fotógrafo francés, fundador de la agencia Magnum, y que lo asociamos justamente con la fotografía de calle porque él fue quien acuñó este concepto del momento decisivo, que seguramente hemos escuchado una y otra vez, ¿sí? Y el momento decisivo es cuando la forma, el contenido, la visión y la composición se fusionan en un todo trascendente. Eso no quiere decir que solo hay solo es una foto que tenga una buena composición, no, tiene que tener algo más. Y él justamente habla de estos cuatro elementos: forma, contenido, visión y composición fusionados en una imagen. A eso él le llama el momento decisivo y esta es una de sus imágenes más icónicas para ilustrar este concepto. Y es por eso que todos en el imaginario colectivo asociamos a Cartier-Bresson como este padre de la fotografía callejera. Del otro lado del charco, en Estados Unidos, está Robert Frank. Robert Frank empieza a hacer fotografía justamente en un momento donde el jazz y la foto de calle surgen. No es coincidencia que el jazz y la foto de calle surjan de manera paralela como una representación directa de la vida cotidiana y con características muy similares, como la espontaneidad. Sí, en el jazz, bueno, estamos improvisando, con la foto de calle es igual. Son lenguajes que suceden en ciertos momentos de la historia de manera paralela y sucede aquí con el jazz y la foto de calle. Robert Frank tiene su trabajo más representativo
es este proyecto que hace con los americanos o The Americans, que por cierto es el libro más vendido, hoy por hoy, el libro más vendido de la historia de la fotografía mundial es este proyecto de Robert Frank de The Americans, donde él pasa un tiempo viajando por todo Estados Unidos tratando de retratar lo que sucede en lo cotidiano, el verdadero espíritu del pueblo americano, como él podría decirle. Y a través de este trabajo se le da un valor diferente, un valor más justo a la cotidianidad, y también posiciona la foto de calle como un lenguaje más válido en la fotografía, ¿no? Recordemos que por mucho tiempo la fotografía se concentraba en solamente en lo extraordinario. Sí, por los recursos, por lo que ustedes quieran sumar, ¿no? a las variables. Y ahora con este trabajo de Robert Frank vemos que lo mundano o lo cotidiano también tiene un valor en la historia. Volviendo a Francia, nos encontramos con Robert Doisneau, que junto con Cartier-Bresson y Robert Capa se dedicaron a tomar fotografías de París en un aspecto un poquito más jovial y más festivo, justamente después de la guerra, para darle un significado, o más bien un ánimo diferente a la gente, ¿no? Y retratar cosas más allá de la tragedia. Obviamente, todos hemos visto en algún momento de nuestra vida la foto de la izquierda, que es una de las fotografías también más vendidas en la historia. Esto es Mars de Doisneau, y podemos ver la poética, ¿no? Ya de las escenas que va encontrando, esos momentos decisivos, como llamaría Cartier-Bresson, que se van cruzando en su andar por las calles de París. Volviendo a Nueva York, nos encontramos a Walker Evans, que también él posiciona estos espacios transitorios, en este caso el metro, como un lugar donde también suceden cosas, ¿no? A veces asociamos estos espacios de transición, estos momentos de traslado, momentos muertos, como no lugares. Y él, a través de su trabajo, establece también que el metro como un lugar donde retratar, donde suceden cosas y donde también la vida va aconteciendo. Helen Levitt fue socia de Walker Evans, y ella era profesora de escuela, y también ese fue uno de sus temas más recurrentes, ¿no? Lo que veía con los niños en la calle, su convivencia con la infancia y lo que encontraba en esa cotidianidad con los niños. Ella fue, cuando se inauguró el MoMA en Nueva York, ella fue la única mujer incluida en la sección de fotografía del museo. También en Estados Unidos, en Chicago, tenemos a Vivian Mayer, que es una mujer que, además de un estupendo trabajo fotográfico, vive rodeada, ¿no?, de una historia, de una leyenda que le da todavía más sabor a lo que ha hecho, ¿no? Y es que ella era una nana que tomaba fotografías en sus tiempos libres o cuando salía de paseo con los niños que cuidaba. Y durante muchos años ella estuvo guardando su trabajo, nadie lo conoció. Y finalmente, poco tiempo antes de que ella falleciera, alguien encuentra en un bazar una caja con
con todo el material fotográfico de Vivian Maier y descubre a esta gran leyenda y da a conocer su trabajo, ¿no? Entonces, casi que toda esta parte ya sucede cuando ella, pues, ya no estaba y, bueno, es parte de esta gran leyenda de Vivian Maier. Y esta parte histórica la cierro con Joel Meyerowitz, que es un fotógrafo neoyorquino, un tremendo fotógrafo que tiene una carrera muy versátil, que donde ha hecho retrato, naturaleza, documental, foto de calle. Y me gusta cerrar esta parte de la historia, y es una embarradita, ¿eh? Esto nada más son algunos nombres. Aquí me menciona, por ejemplo, Diane Arbus. Bueno, hay un montón de nombres que faltan a esta lista. Esto nada más es como una apenas probadita histórica. Y con Joel Meyerowitz cierro esta parte, que él es un fotógrafo contemporáneo, porque él junto con Gary Winogrand son los primeros en utilizar la foto a color, ¿no? Si ven, esta es la única diferencia con todo el resto de las diapositivas que acabamos de ver. Y él añade el color, porque él dice que el color es parte de la vida. Antes solo estaba esta idea de que solo los fotógrafas o fotógrafos serios hacían foto en blanco y negro, ¿no? Que el color era para foto de familia o foto de viaje o foto comercial, pero la fotografía seria solo se hacía en blanco y negro. Entonces, llega un momento en el que Meyerowitz y Winogrand empiezan a disparar a color y nos empiezan a mostrar el mundo a color, y ahí hubo también un salto en la foto de calle. Ahora sí, pasemos a ver qué es la foto de calle, cuáles son las características, qué es lo que distingue la foto de calle de los otros géneros. Primero, es espontánea, ¿sí? En la fotografía somos unos observadores de lo que está sucediendo. Estamos registrando lo que pasa frente a nuestros ojos en la cotidianidad de una manera creativa, de una manera estética, de una manera profunda, estableciendo preguntas a quien mira la fotografía. Entonces, una de las características es que es espontánea. La siguiente, se enfoca en lo cotidiano, en la gente y su paso por el mundo. Esto es importante porque ya para lo extraordinario, ¿sí? Lo opuesto de lo cotidiano, ya tenemos otros géneros fotográficos. Aquí estamos dándole un valor a lo cotidiano, a las personas y su paso por el mundo. ¿Por qué? Porque esto también es parte de nuestra historia. Nuestra historia no solo está hecha de los polos positivos o negativos, ¿no? De estos grandes descubrimientos científicos o de las dolorosas guerras, sino en medio de estos dos polos hay una masa de grises, ¿no? Una línea de tonalidades grises que se llaman vida cotidiana y que forman parte de nuestra historia, de nuestra esencia, que definen nuestra humanidad de una manera más pura que solo los grandes picos o valles de la historia. Se realiza en escenarios y situaciones públicas. Esto también es importante. Y aprovecho para decirles que, bueno, ya en esta parte de la presentación van a ver ejemplos de varias fotógrafas, fotógrafos contemporáneos que practican foto de calle, de grandes referencias, para que si les gusta algo, tomen nota de los nombres y vayan a buscar más del trabajo de esta persona que les llamó la atención. Aquí ahorita en la pantalla tenemos justamente
fotografías, un par de fotos de Sonia Madrigal, que es una extraordinaria fotógrafa mexicana y que ha hecho un gran trabajo en foto de calle. Entonces, si recapitulamos, en la foto de calle no intervenimos las escenas, ¿sí? Los sujetos no posan. Una cosa es que haya una complicidad con la gente, una conexión visual, algún guiño, ¿sí? Pero generalmente los sujetos no posan. El contexto no es manipulado para mejorar la foto, ¿sí? A ver, voy a mover este bote de basura para que se vea más bonito, voy a acomodar las cosas en la calle para que luzca mejor. Eso no se vale, porque entonces ya no estamos haciendo este retrato de la cotidianidad, sino ya estamos armando un set de fotografía. Y por último, el contenido de la imagen no se puede alterar. Y aquí hablo en la postproducción. En la postproducción o en el revelado podemos hacer lo que hacemos en un cuarto oscuro de revelado. Jugar con la saturación, la exposición, las sombras, el contraste. Pero no puede ser que en Photoshop voy a agregarle una persona más o le voy a poner una luna bien grandota para que luzca. Eso no se puede hacer, ¿sí? Dejamos que la realidad, las situaciones tal como sucedieron, se queden así. Y bueno, lo más importante es el respeto, ¿sí? Este es un tema muy recurrente en foto de calle. Tengo colegas que dicen que por una buena foto hacen lo que sea y yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Lo primero es el respeto hacia estas personas que estamos fotografiando, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas capturas que denigran a las personas, ¿sí? Vamos a cuidar a los demás a través de nuestro trabajo. Entonces, no hacer capturas que denigren a la gente, en especial la gente sin hogar o la gente que está por la calle, porque además son blancos fáciles. Todos hemos pasado por ahí. Cuando empezamos con la foto de calle, vemos a alguien en la calle y pensamos, ay, es que es un gran contraste, es la realidad. Pero más allá de eso, no estamos aportando más. Y estas capturas no tienen una justificación. También hacernos la pregunta de qué es lo que quiero comunicar, ¿no? ¿Qué quiero decir a través de esta foto? ¿Por qué voy a mostrar a esta persona en la imagen? Y mantener el anonimato de la gente, sobre todo en situaciones delicadas o incómodas. Ha habido grandes discusiones con gente que ya practica la foto de calle en torno a fotografías que han sido muy polémicas, donde se muestran claramente el rostro de gente que la está pasando mal o que está siendo arrestada. ¿Sí? Nosotros no somos fotoperiodistas, ¿sí? Hacemos fotografía de calle y vamos a intentar hacerlo con el mayor respeto posible. Y a esta lista yo sumo, si alguien te pide que borres la foto, bórrala. Si alguien te dice que no le tomes la foto, no se la tomes. Esto es respeto. En cuanto a fotografiar extraños, insisto, respeto ante todo. ¿Se pide o no se pide permiso? Esa siempre es la pregunta de todos los talleres que doy. Digamos que en la foto de calle no se pide permiso, pero abiertamente, pero sí buscamos obtener una aprobación del contexto. Y voy a poner un ejemplo. Obviamente que si yo le digo a alguien que si le puedo tomar una foto y me dice que sí, va a posar y hace gestos y se pone guapa o guapo, se junta con los amigos y pues ya todo ese tema de la foto espontánea, de que somos observadores, se pierde, ¿sí?
Pero si yo llego a un lugar y estoy tomando fotos y la gente no se altera, pues ahí voy dándome cuenta de que a través del lenguaje corporal de la gente, que es posible que yo esté tomando fotos ahí, que no hay problema con esa situación, ¿sí? Hay otras técnicas donde mencionan que hay que disparar desde la cintura, hay varios trucos para eso, pero en realidad, para mí, la mejor habilidad no es pasar desapercibida, ¿sí? Porque me preguntan, ¿cómo le hago para ser invisible, para pasar desapercibido? En realidad, lo mejor es que la gente se sienta cómoda con tu presencia, ¿sí? Yo hay veces donde llego y si pienso estar en un lugar donde hay gente, hago así como la pregunta casual de voy a estar aquí tomando fotos, alguien tiene algún problema, y si nadie me dice que no, yo ya siento que me están dando un permiso. Y esa es la mejor habilidad, hacer que la gente se sienta cómoda con nuestra presencia, que nosotros nos veamos confiados, que no escondamos la cámara cuando nos volteen a ver, porque eso levanta sospechas. Poco a poco, con la práctica, cada quien irá encontrando esta manera, ¿no? De sentirse cómodo y de hacer sentir cómoda a la gente que le rodea. Y bueno, los clichés, ¿sí? Los clichés, ya les dije uno, es fotografiar a gente en la calle, gente que está viviendo en la calle, que está vendiendo, etcétera. Aquí lo que intentamos es pasar ese nivel, ¿no? De lo más obvio, de lo más fácil, para entonces ir encontrando historias, narrativas, escenas que podamos inmortalizar a través de la fotografía. Hay muchas, muchas formas de abordar la calle. Como hoy les dije, estamos apenas en este taller, en el taller de hoy, estamos apenas entendiendo de qué se trata la foto de calle, dando consejos muy básicos para poder ponerla en práctica. Y he preparado este memorándum que me gusta mucho porque son consejos muy básicos, pero también muy inspiradores para cuando salimos a la calle. Primero, escoge un lugar interesante y ten paciencia. A veces asociamos la foto de calle como salir corriendo detrás de la gente para estar tomándole una tras otra fotografía, pero en realidad puede ser más interesante escoger un lugar y trabajarlo, ¿no? Como en fotografía le llamamos trabajar la escena. Ver qué sucede, jugar con los ángulos, movernos en ese mismo sitio para ver qué posición nos queda mejor y tener paciencia. Ahora se me viene a la mente una vez que alguien dijo que X, es como si alguien dijera, bueno, Joel Majerowicz, qué talento, ¿no? Y claro, obviamente es un tipo muy talentoso, un gran fotógrafo, talentosísimo. Para mí el mayor talento que puede tener una persona es la disciplina y la paciencia. La disciplina y la paciencia vienen juntas. Ese es el mayor talento, porque justamente con esta disciplina de trabajar un lugar, de estar ahí, de buscarle todas las posibilidades y trabajarlas, eso es una gran fórmula para obtener una gran foto, no nada más el talento. Casi nunca el talento, en realidad. Mucha paciencia. Hay veces donde salgo de casa con ganas de tomar fotografías y después de 3, 4 horas de estar dando vueltas en la calle, de estarme quedando en algunos sitios, regreso sin nada. Hay días buenos, hay días malos. Así es con todo y también con la foto de calle. Hay que tener mucha paciencia y hay que creer en nosotros y en el proceso.
Mirar hacia arriba, mirar hacia abajo. En pocas palabras, intenten ángulos diferentes. Normalmente cuando comenzamos, hacemos solo ángulos normales, ¿no? A la altura del ojo, y se nos olvida lo que sucede hacia arriba y lo que sucede hacia abajo. Cuando nosotros empezamos a mirar así, distinto, ¿no? Encontramos muchas sorpresas y diferentes y nuevos encuadres. Así que trabajar ángulos picados, contrapicados. Esto que es lo que les digo. Experimentar con ángulos y puntos de vista. A veces tirarnos al piso, subirnos a una banquita, levantar la cámara, acercarnos a ciertos puntos, jugar con los ángulos, ¿no? Del lado izquierdo estamos viendo una fotografía en ángulo holandés que se usa mucho en cine y en fotografía a los que somos un poquito más geométricos nos cuesta trabajo, pero miren qué buen resultado, ¿no? Con la foto de la izquierda. Utilizar estos encuadres naturales, como vemos con la foto de la derecha. También la perspectiva y la geometría son fuentes de composición muy interesantes. Aquí, justamente en en estos ejemplos de Siegfried Hansen, vemos cómo él utiliza las líneas, la geometría. Hay una cosa muy ordenada, muy geométrica, muy estructurada en su manera de ver la calle. Y puede ser también una inspiración. Lo bonito de la foto de calle es que las posibilidades son infinitas. Hay quienes buscan más acercarse a los personajes, a la gente. Hay quienes prefieren situaciones con emoción. Hay quienes también juegan con el sentido del humor. Y aquí vemos un ejemplo de alguien que maneja la geometría de una manera impecable, ¿sí? Que tiene un ojo geométrico espectacular. Las yuxtaposiciones también son una fuente de creatividad. Últimamente se han puesto como muy de moda. Es interesante ver imágenes así. Para mí, en lo personal, no son las más significativas o las que más me atraigan. Me parecen creativas, me parecen, me sorprenden en cierta forma. Y bueno, pero también son un recurso estético, un recurso visual que podemos experimentar y explorar. Obviamente que si ustedes están comenzando con la foto de calle, vale la pena intentar un poco de todo, no clavarse solo en un lenguaje, sino explorar las diferentes posibilidades y al final ustedes mismos irán encontrando su camino. Observar coincidencias. Justamente Melissa O'Shaughnessy es una fotógrafa que le gusta mucho observar estas relaciones familiares o este tipo de situaciones con mucha sagacidad. Hay que estar alerta, porque siempre hay algo que está a punto de suceder. Una vez me preguntaron qué tipo de música me gustaba escuchar cuando salía a la calle a tomar fotos. Y me quedé como, ¿what? Yo no oigo música. Yo tengo todos mis sentidos alerta. Yo tengo los ojos bien alerta, el oído bien alerta, mis pies, todos mis cinco sentidos alerta para ver qué es lo que va a suceder, para escuchar si viene un auto, si viene una bicicleta que puede completar mi encuadre, si va a pasar una persona. Nuestro sentido de alerta tiene que estar todo el tiempo bien afinado y afilado
para cuando salimos a la calle, porque hay lo que sucede, va a suceder en un instante y se va. Entonces tenemos que estar ahí con nuestros cinco sentidos listos para capturarlo. Las sombras, ¿sí? Si tomamos en cuenta que la fotografía es escribir con luz, bueno, las sombras son un producto de la luz y son también un recurso visual que le puede dar, como en la izquierda, le puede dar textura a una imagen o que puede llenar el encuadre, como en la foto de la derecha. Puede ser también un elemento protagónico, las sombras tienen vida o dan vida por sí mismas. Hay que explotarlas, hay que jugar con ellas y hacerlas unas aliadas de nuestras composiciones. También jugar con las contraluces. Así como la luz en un sentido nos da un resultado, en el otro sentido, ¿no? Cuando tenemos la luz hacia nosotros, podemos encontrar una fuente también estética, una fuente de drama, de acentuar una situación. Entonces, como vemos, los recursos son muchísimos para poder tener diferentes tipos de lenguaje y diferentes aproximaciones a una misma situación, ¿no? Cualquiera de estas dos imágenes pudo haberse tomado desde otro ángulo, desde otro punto de vista, con un resultado diferente. ¿Qué es? Vuelvo a la pregunta que hacía hace rato. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Qué mood, qué ánimo, qué humor quiero transmitir a través de la fotografía? Los reflejos. Los reflejos, literal, son la puerta abierta a un mundo de fantasía. A través de los reflejos podemos crear imágenes fantásticas, ¿sí? Imágenes que cuestionan nuestra imaginación, capturas que nos hacen leer estas composiciones de una manera detenida, o sea, cómo sucedió esta mujer, de dónde salió, la multiplicidad. Los reflejos realmente son un gran recurso y una fuente inagotable de posibilidades. Entonces, no lo olvidemos. Y hay veces donde me pregunta también la gente, ¿qué pasa cuando tengo un día malo, donde no hay buena luz, donde la luz es muy plana, donde no puedo generar, no hay sombras? Bueno, los reflejos siempre van a estar. Y los reflejos están con buena luz, con mala luz. Siempre vamos a tener una vitrina a la mano, una ventana, algo que podamos trabajar y jugar para crear imágenes fantásticas. Hay que probar nuevos encuadres. Ay, es que le corté la mano. No pasa nada. Si se siente proporcionado, si se siente bien dentro del encuadre, si queda, hay una armonía con la composición, no pasa nada. Si le cortas la mano, si le cortas el pie, si sale la mitad de la cara. Justamente la foto de calle nos da esta libertad de sacudirnos un poco algunas reglitas que no podríamos sacudirnos en un estudio, por ejemplo, o en una foto de retrato empresarial, no lo sé. La foto de calle es realmente muy buena para la creatividad. Incluso les diría, yo tengo amigas, amigos que hacen otro tipo de fotografía, foto de estudio, foto de bodas, y para entrenar se salen a la calle a hacer fotografía de calle, justamente para entrenar estos reflejos, para mirar distinto, para ser más creativos. Inténtenlo. Y bueno,
Gracias a los saludos, las porras, Márgara, Elibet, Fati, Verónica, Gustavo. Gracias, gracias por estar aquí y acompañarnos. Acércate a las multitudes. La gente también somos objetos, lo digo de manera, o sea, con jovialidad, pues, o sea, somos objetos de visión, somos personajes dentro de esta escena cotidiana. La gente siempre nos va a dar sorpresas, somos unos seres llenos de emociones, de sorpresas, de muchos colores, sabores y demás. Acerquémonos también a las multitudes, porque ahí vamos a encontrar encuadres muy interesantes y también un espejo exacto. Somos parte del escenario, como dice Fati. Somos parte del escenario. Les saquémosle jugo a eso. Las mascotas. Las mascotas para mucha gente son su propia extensión. Nadie te va a decir que no a una foto cuando tu centro de atención es su mascota. Las mascotas, como digo, también son parte del reflejo de nosotros mismos. Es súper interesante. Y detrás de una mascota hay un dueño con una personalidad. También explotemos ese recurso. Como ven, uno tras otro, es muy, muy interesante lo que hay en la calle, más allá de gente pasar. Es aprender a ver más allá de todo eso. No le temas al color, ni tampoco al blanco y negro. A quienes les guste trabajar en blanco y negro, échense un clavado al color. Y los que solo hacen color, a veces experimenten con el blanco y negro. Eso también va desencadenando conexiones neuronales que nos hacen ser más creativos y también más osados, de que nos hacen avanzar en nuestra práctica fotográfica. El color es una variable importante. El color transmite estados emocionales, el calor, también, no solo los transmite, sino los produce. El color también puede, es un elemento compositivo muy potente, muy poderoso. No hay que tenerle miedo. También hay que usar el sentido del humor. Sobre todo en nuestro país, que suceden situaciones muy serias que obviamente son importantes y necesarias de retratar y de congelar en una imagen. El sentido del humor es uno también de los recursos más inteligentes que hay para abordar nuestra cotidianidad. Entonces, usémoslo. Veamos también la vida no solo desde el lado serio, sino también desde nuestro propio sentido del humor, y juguemos y divirtámonos con él. Haz del mal clima un aliado. A veces me ha tocado escuchar, no, es que llovió y ya no salí a tomar fotos. No, no pude salir a tomar fotos porque había mucha niebla. Cuando yo vivía en Canadá, está nevando, no vamos a poder tomar fotos. Y no, justamente cuando todo mundo se mete en su casa, los fotógrafos, las fotógrafas, tenemos que agarrar la cámara y salir. El mal clima nos ayuda a producir escenarios que no vemos en el día a día constantemente, ¿sí? La niebla, el agua, la distorsión del agua en los cristales, el efecto de la nieve cayendo con la luz,
Sí, estos efectos visuales que hay, la misma lluvia, cómo puede cambiar, cómo puede realmente transformar una escena en algo diferente, en algo memorable. Entonces, el mal clima es nuestro aliado y yo también, como Magali dice, es emocionante cuando el clima es adverso, porque también nos saca de nuestra zona de confort. Tenemos que ingeniarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esa ecuación y a la vez buscar cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a explorar con nuestras cámaras? Es interesante ver lo que podemos producir en un día de lluvia o en un día de niebla. Inténtenlo de verdad. Y bueno, sobre todo, y aquí hago una pausa en estas maravillosas imágenes de Regula Schumi, esta extraordinaria fotógrafa de Suiza. Sobre todo, chachán, hay que experimentar. No hay nada más aburrido que encontrar una formulita y estacionarnos ahí. Ay, no, ya a mí ya me gustó hacer puros reflejos, yo ahí ya me quedo. Yo solo hago sombras y ahí me quedo. Hay que experimentar. Prueba y error. No, que si salí y estuve experimentando durante 3, 4 horas y regresé y todo lo que hice no me gustó, no pasa nada. Hay que experimentar porque solo así vamos a ir expandiendo nuestros propios límites, vamos a salir de la zona de confort y vamos a hacer cosas más interesantes. No repitamos las formulitas que vemos en la foto de calle que luego se ponen de moda, ¿sí? Sigamos nuestra propia intuición de la creatividad y veamos hasta dónde nos lleva. Diviértanse. La foto de calle no es para que se sufra. Hay que divertirse, hay que gozarla, hay que vivirla. Yo cuando salgo, literal, se me va el hambre. Se me va el frío, todo, y de repente en nada veo que ya pasaron horas. Eso es maravilloso. Eso quiere decir que me estoy divirtiendo y para eso es la foto en la calle. Busquen la magia. Todo el tiempo está sucediendo algo ante nuestros ojos. La magia de la vida cotidiana está todo el tiempo sucediendo ante nuestros ojos. No tiene que ser una noticia de primera plana, no tiene que ser un trending topic. Sí, todo el tiempo está sucediendo frente a nuestros ojos y si estamos alertas y si estamos ahí, la vamos a capturar como lo hace Harry Guillier. La práctica hace al maestro. No hay más. No es como les decía hace rato, es que qué talento, es que qué suerte tuviste. No, no, no. Son horas de práctica que nos van, así como cuando entrenamos para una maratón, las horas de práctica nos van a ayudar a poder correr esos 42 kilómetros, igual aquí con la foto. Entre más practiquemos, las posibilidades de que tengamos fotos memorables van a ir aumentando. Es sencillo, solo es práctica y disciplina y paciencia. No dejen de disparar. Inténtenlo una y otra vez hasta que salga. Si hay un lugar que les gusta, si hay un espacio, una plaza, una esquina, una calle donde a X hora del día pegue la luz como les gusta, vayan una y otra vez hasta que encuentren esa foto que están buscando. Y encuentren su voz. Uno o una, es difícil
cuando empezamos a salir a la calle, cuando empezamos con la fotografía callejera, normalmente pensamos, bueno, pero yo no sé cuál es mi voz, cuál es mi estilo, cuál es mi línea. Eso no se sabe de un momento al otro, sino que en realidad lo vamos encontrando poco a poco y a veces pensamos, ah, puede ser que sea por aquí y otro día no estamos seguros. Y va a llegar un día donde lo tengamos muy claro. También para eso hay que tener paciencia. No solo paciencia para sacar la foto, sino también paciencia con el proceso. No sucede de un día a otro, pero entre más consistentes y disciplinados seamos, sucederán más pronto. Quisiera invitarles a seguirnos en Observadores Urbanos, que es una comunidad de fotografía de calle de la cual soy fundadora. Y organizamos talleres, caminatas, hace poco publicamos un libro, concursos, nos encuentran como Observadores Urbanos en Instagram, en Facebook, para quienes de veras tengan este gusto, este gusanito por la foto de calle, aquí en Observadores Urbanos encontrarán mucha inspiración y muchas actividades que puedan seguir alimentando su gusto por la foto de calle. Nos encuentran aquí, estamos por lanzar una convocatoria muy pronto para que estén pendientes, una convocatoria importante. Y bueno, justamente este año, en marzo, publicamos el primer libro de foto de calle en la historia de México. Así, tal cual. No, antes de esta antología de fotografía de calle mexicana, no había en México un libro dedicado a la foto callejera. Nosotros acabamos de publicarla, un libro histórico, y les invitamos a conocerlo, a adquirirlo. Este libro, para quienes están en Monterrey, lo vamos a presentar el sábado a las 10 de la mañana en Plaza Fátima, justo después de la caminata que tendremos como parte de este taller, para que vayan a la presentación, vayan por su libro y descubran todo el espectro de posibilidades que puede haber en la foto de calle. Este libro es una muestra contemporánea de todo lo que se puede hacer en la foto de calle y sin duda una fuente de inspiración para quienes estamos buscando referencias en foto de calle. Y para quienes quieran continuar la conversación conmigo, aquí me encuentran. Soy Sandra Hernández, Vita Flumen. Me apasiona mucho hablar sobre fotografía. Me gusta mucho conversar sobre todo esto que hemos hablado el día de hoy. Y si quieren continuar la conversación conmigo, me dará mucho gusto que lo hagamos a través de las redes, mi correo, ahí tienen mi website. Si hay alguna pregunta por ahí, feliz de responderla. Muchas gracias, de verdad, por sus comentarios. Benja, Magali, Rob, Suni, gracias. De verdad, ver tanta gente querida conectada en este taller. Y bueno, si no hay más preguntas, Karen, un abrazo, Márgara, Vero, pues esto es una pequeña probadita de la foto de calle. Espero que con esto que hemos presentado el día de hoy, para quienes todavía no se animan a salir a la calle, tomen la cámara, vayan, lo prueben,
sientan esa adrenalina de estar en la calle, para quienes ya practican, que esto sea un refuerzo para seguir haciéndolo y seguir haciendo comunidad. Ah, Eduardo me pregunta que qué pasa cuando no me siento inspirada o no tengo ideas. Es una buena pregunta, Eduardo, porque así pasa. No siempre estamos con la mente súper preparada o las ideas que estén aflorando todo el tiempo. Cuando me siento así, busco inspiración en otras fuentes. Me gusta ver libros de fotografía, me gusta leer artículos sobre foto, me gusta ver cine, ir al museo a ver pinturas. Es impresionante toda la influencia que hay en otras formas artísticas, la influencia que puede tener sobre nuestro trabajo. Recuerdo que alguna vez hablando con el gran maestro, y que además es una gran persona, Raúl Cañibano, él me decía que él aprendió fotografía mirando pintura en el Museo de Bellas Artes de La Habana. La inspiración puede venir de muchos lados. No tiene que venir solo de nuestra cabeza, y eso es una gran noticia, porque podemos tener a la mano siempre otras fuentes a las cuales consultar, y eso nos puede estimular. Yo cuando veo a veces alguna charla o algún video de alguien que admiro, o compro un libro y lo estoy viendo, empiezo otra vez a sentir cómo me burbujea la sangre y quiero ya salir a tomar fotos. Entonces, eso es lo que yo aconsejaría cuando nos sentimos sin ideas. Benjamín, ¿cuál es el consejo para hacer un proyecto largo? Mi primerísimo consejo es que sea algo que tenga que ver de una u otra forma contigo. Si no hay una conexión emocional y personal con el proyecto que estás haciendo, es muy difícil hacer un proyecto de largo aliento así. Entonces, primer consejo es escoger un tema que realmente te apasione o que te interpele o que te incomode, pero que te haga sentir algo, porque esa va a ser la gasolina de tu proyecto. Y después, investigar muchísimo. Si quieres hacerlo sobre un lugar, sobre una ciudad, sobre un personaje, sobre una comunidad de una tribu urbana, como me gusta decir, investiga todo sobre eso. Entre más conozcas eso que vas a fotografiar, va a ser mucho más fácil hacer un proyecto, y sobre todo a largo aliento. Y lo que sigue es definir tu proyecto con claridad. Si te fijas, estos tres primeros pasos, que para mí son cruciales, son lo que está justamente escondido en el iceberg. Lo que vemos, toda la producción, la postproducción, esa es la punta del iceberg, pero lo que detiene un proyecto como tal es eso que te digo. Primero, nuestra conexión personal con el proyecto, después la profundidad de la investigación que hagamos, y por último, que definamos de la manera más clara y concisa posible nuestro proyecto. Ya después, lo demás, salir a tomar fotos, editar, revelar, lo demás ya es producto de la disciplina, pero si no tenemos claro estas tres primeros pasos, va a ser muy difícil que podamos hacer un proyecto de largo aliento. Magali, mi proceso para llegar a la foto de calle fue un proceso muy bonito. A mí la foto ha estado cerca en mi vida desde niña, pero nunca fue una presencia importante. Era un poco casual, ¿sí? Siempre tuve una cámara, siempre me gustó tomar fotos,
pero no tenía así esa conciencia de que la foto era importante o me apasionaba. Y hace como 15 años me fui a vivir a Canadá y al llegar a mi nueva ciudad, que era la ciudad de Quebec, y a este nuevo país, buscaba una manera de relacionarme. Había muchas cosas nuevas, era una vida completamente diferente a la que yo tenía cuando vivía en México. Buscaba de qué manera podía, por un lado, hacer este lazo con esta nueva ciudad y por otro lado crear una memoria de ese momento que para mi vida era histórico, que hoy por hoy ha sido el parteaguas de mi vida. Y encontré que mi mejor aliada era la fotografía. A través de la foto podía yo apropiarme del lugar, podía observarlo con conciencia. Para mí la fotografía es observación consciente. Y podía entonces ver lo que sucedía, entenderlo, digerirlo, guardarlo y por otro lado ir creando este registro y esta memoria de cómo había sido mi proceso. Así empecé a salir a la calle a tomar fotos sin un fin, sin un objetivo específico y así estuve por varios años hasta que un día me di cuenta de que existía un género fotográfico llamado fotografía de calle y que era justamente lo que yo llevaba años haciendo. Y me clavé, fue como una revelación descubrir que lo que yo estaba haciendo intuitivamente, pues ya tenía nombre y había referencias y había muchos ejemplos y muchos años de estarse practicando. Y a partir de ahí también como que se desbloqueó otro nivel, ¿no? En el videojuego de la vida y me involucré con la foto de calle de manera mucho más apasionada y más consciente también. Así fue mi proceso. Ya lo demás, pues ha sido el trabajo, el estudio, más mudanzas y ya, pero así fue mi proceso para llegar a la foto de calle. ¿Solo trabajo con cámara Fuji? Sí, soy muy fan y hay gente que me dice, ay, dices eso porque eres embajadora de Fuji, pero no, porque en realidad yo usaba Fuji antes de ser embajadora y para mí, que me hayan pedido ser embajadora de mi cámara favorita fue así como, no sé, que el chico que te gusta en la escuela te diga, tú también me gustas, así, wow. Así que sí, solo trabajo con Fuji, trabajo con una X-T4, con una X Pro 3 y con una X100V, que utilizo en diferentes momentos y las tres me encantan. Pues creo que gracias por sus comentarios. Creo que ya no hay más preguntas. No te escuchamos. Perdón, sí, listísimo, te digo que muchas gracias, la verdad estuvo bien interesante y pues que sepan que esta primera parte del taller, ¿no? La segunda parte la vamos a vivir el sábado, ya en Exacto. presencial, en modo presencial, codo con codo, cámara con cámara. Este sábado a las 8 de la mañana salimos en Plaza Fátima, después iremos a la presentación del libro, fantástico, a las 10 en Plaza Fátima y pues bueno, ya seguir viviendo el CONFA. La verdad es que agradecerte, Sandra, por tu tiempo, por tu generosidad, por tu talento, por el cariño que vemos que aquí te muestran todos, la verdad es que eso está bien padre, y pues ya ansiosos de que estés acá en Nuevo León físicamente para seguir con el CONFA. Literal contando los días y bueno, para quienes vayan a la caminata, ahí voy a estar. Acuérdate de los ángulos, acuérdate de buscar otros puntos de vista. Es para justamente para que pongamos en práctica todo lo que vimos hoy y va a ser muy emocionante. Una cosa es la teoría, que puede sonar estimulante, pero ya cuando estamos ahí, Sí. es cuando se pone realmente bueno. Pues ya lo viviremos. Muchas gracias, Sandra. Agradecer Gracias a quienes es. por acompañarnos. Sí, agradecer a justo a quienes se conectaron, a quienes están pendientes. Y pues nos vemos el sábado. Que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto.